Bienvenidos y bienvenidas a nuestro culto de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, San Juan, Puerto Rico, correspondiente al 5 de julio del 2020. Adoramos al Señor en esta mañana en torno a su palabra, en torno al Dios vivo, a nuestro Redentor Jesucristo. Con el preludio, nuestro hermano Félix Martínez y nuestra hermana Ruth Torres. Es Dios nuestro refugio y fortaleza, es ayuda constante en la desgracia. Por eso no tememos si la tierra tiembla, si se desmoronan los montes en medio del mar, si sus aguas se agitan encrespadas, si por su oleaje las montañas se mueven. La corriente de un río alegra la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. Dios está en medio de ella y nunca caerá. Dios la auxilia al despertar del día. Las naciones se turban, tiemblan los reinos. Él levanta su voz y se deshace la tierra. El Señor del universo está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro baluarte. Venid y contemplad la obra de Dios, pues ha hecho prodigios sobre la tierra. Hasta sus confines detiene las guerras. Rompe el arco, quiebra la lanza, destruye en el fuego los carruajes. Desistid y sabed que soy Dios, que me alzo sobre las naciones, sobre todos los pueblos de la tierra. El Señor del universo está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro baluarte. Adoramos al Señor con el cántico de adoración que sigue a continuación. Thank you.
y con alabanza. Te adoramos, Señor, en esta mañana hermosa en que podemos rendirte alabanza y rendirte gratitud por tu misericordia. Gracias por la vida que nos das, por la respiración, por las personas con que compartimos, por la naturaleza, Señor, que vive porque tú la creaste. Señor, gracias te damos y bendecimos tu nombre, que los pueblos alaben tu nombre y magnifiquen tus obras. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos confesamos en este momento con la siguiente lectura. Como individuos y como pueblo de Dios, erramos en palabras y en hechos. Muchas veces herimos sin intención y en otras ofendemos a sabiendas. Ante todo, hemos contribuido a la violencia, la apatía, y nos olvidamos de nuestros semejantes cuando más los necesitan. Por eso, y todo lo de los demás, y todo lo demás, vayamos en oración silenciosa. Examinemos nuestras vidas y confesémonos ante el Señor nuestros pecados. En silencio oramos.
Saludos, querida familia, Dios te bendiga. Ahí donde te encuentras, en tu hogar, en tu trabajo, o donde quiera que estés participando de esta experiencia de adoración, gracias por acompañarnos en este día del Señor, día en el que le continuamos adorando y bendiciendo con todo nuestro corazón, a pesar de que quizás no estamos físicamente en su casa, estamos presencialmente en espíritu, en hermandad y en confraternidad cristiana. Quiero recordarte, mi hermano y mi hermana, que la palabra del Señor es fiel al decirnos que el Señor cuidará que nuestros pies no resbalen en piedra. Esa es la promesa que está allí destinada a nosotros a través de los labios del salmista, que Él mandará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece. Y es que vivimos en un mundo pedregoso, en un mundo lleno de obstáculos, en un mundo donde hay piedras resbaladizas. Y en muchas ocasiones, queriendo hacerlo mejor, resbalamos y caemos. La gracia del Señor se manifiesta en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y al hacerlo, nos extiende su brazo, su mano fuerte, para levantarnos, para ponernos sobre nuestros dos pies y retornarnos al camino de la verdad y de la verdad. Hermanos y hermanas, pecamos, nos defraudamos a nosotros mismos y en tantas ocasiones defraudamos a los demás. En eso consiste la imperfección. Errar es de humanos, pero confesarse es de cristianos y de cristianas. Creamos que al confesar nuestras vidas, creamos que al abrir nuestro corazón y vulnerabilizarnos ante Dios, al desnudarnos ante Él, Él nos mira con ojos de compasión y en Cristo Jesús responde con palabra de amor, palabra de paz y palabra de bendición. Por eso hoy celebramos que este es el día que hizo el Señor. Por eso celebramos que este es el día en el que nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y mientras entonamos esta alabanza, dale la paz a los que están a tu lado, y si puedes comentarnos en la página de Facebook con un comentario de paz, envíanos un saludo que nosotros lo recibiremos aquí donde estamos, y de la misma manera te devolvemos ese saludo de la paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe esa paz. Alabemos al Señor. Señor, y bendecirte por lo bueno que has sido con nosotros.
En este momento te pedimos, Señor, que estemos prestos a tu palabra, a lo que nos quieres decir, Señor, que nos ilumines de igual forma, Señor, como sabemos que has iluminado a nuestro pastor. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para cada persona que escuche tu mensaje, Señor, que podamos escuchar y hacer, y que podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas. Todo esto te lo pedimos, Señor, que nos continúes iluminando, Señor, y hablándonos, Señor, en este culto. En nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versos 11 al 16. En el capítulo 11, versos 16 al 19, y luego los versos del 25 al 30. Nuestro hermano Alex Serrano tendrá la lectura bíblica de esta mañana. Lectura bíblica, Mateo 11, 16 al 19. ¿A qué compararé esta gente de hoy? ¿Puede compararse a esos niños que, sentados en la plaza, interpelan a los otros 17 diciendo: hemos tocado la flauta para vosotros y no habéis bailado, os hemos contado tonadas tristes y no habéis llorado? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron de él: tiene un demonio dentro. Pero después vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a uno que es glotón y borracho, amigo de andar con recaudadores de impuestos y gente de mala reputación. Pero la sabiduría se acredita por sus propios resultados. En el próximo, 25 al 30. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos, y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y aquellos a quienes el Hijo, yo os daré descanso. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontraréis descanso para vuestro espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Esto es palabra de Dios. Nuestro hermano Richard Rojas Panucci, pastor de nuestra iglesia presbiteriana en Puerto Nuevo, tiene a cargo el mensaje de esta mañana. Hermano y hermana, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para ti y los tuyos. Hoy nos acercamos a un texto interesantísimo, un texto del cual seguramente no predicamos tanto. Sí, su segunda sección, pero esta primera sección generalmente no es de unos textos preferidos de los predicadores y las predicadoras, porque parecería no decirnos mucho. Sin embargo, a través de los ojos del Evangelio de Mateo, se nos concede la posibilidad de mirar más allá, mirar a través de una ventana las enseñanzas de Jesús que nos pueden producir paz y descanso en nuestros corazones. Si miramos desde el capítulo 11 en sus inicios, veremos allí que Juan está encarcelado y que está confundido porque, a la luz de su proclamación, las expectativas que había sobre la persona de Jesús no se están llevando a cabo
tal y como se esperaba. Esa expectativa mesiánica no se estaba completando cabalmente. Aún así, Jesús envía a buscar a los discípulos de Juan para que de ese modo fuese donde Juan y ellos le pudieran compartir las nuevas. Como para convencer a Juan, que estaba lleno de dudas acerca de la persona de Jesús, llegan los discípulos y le dicen, enviados por el Maestro, dicho sea de paso, Jesús está sanando, Juan. Juan, Jesús está haciendo milagros, pero esto no está llegando ni con violencia, ni está llegando a nosotros mediante la usurpación del poder del emperador. No se está usurpando la silla del sumo sacerdote. La misma prédica de Juan el Bautista en el desierto utilizaba un lenguaje fuerte y se valía de imágenes que rechinan a la imaginación. Hay fuego, hay hachas cortando árboles, hay hogueras y hay serpientes. Pero esto no se completa en la realidad, en la persona de Jesús. Disculpen. Sin embargo, nada de esto nada de esto se completa en la figura de Jesucristo. Juan trajo un mensaje donde hay fuego, donde hay hachas, donde hay hogueras, donde hay serpientes, pero esto no compagina con la realidad que se está viviendo con la persona de Jesús. Por lo tanto, y disculpen el problemita de la voz, Juan está confundido. Juan ha entrado en duda. Y Jesús tendrá que instruir a los discípulos de Juan para que lo convenzan. Jesús le responde diciendo, vayan donde Juan y cuéntenle lo que están viendo, lo que están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Cuando los discípulos de Juan se marchan, Jesús elogia el ministerio de Juan, diciendo en el capítulo 11, verso 11, os aseguro que no ha nacido nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Jesús deja claro que tanto él como Juan el Bautista son parte de un plan y un propósito mayor. Cada uno tiene su parte en el propósito de Dios. Sin embargo, Jesús aclara que unos creen en Juan y otros rechazan a Jesús, mientras que algunos aceptan a Jesús, pero rechazan el mensaje de Juan. Tanto uno como el otro predican acerca del mismo reino, pero sus mensajes caen en oídos sordos. Esto es algo que no deja de asombrar al Maestro Jesús. Jesús se ha percatado de algo.
Y es que la gente de su generación, ya sea a él o a Juan, no escuchan a ninguno de los dos. En palabras de la exégeta Elizabeth Johnson, el problema con esta generación, dice Jesús, es que no escuchan ni a Juan ni a Jesús. El austero estilo de vida de Juan llevó a personas a acusarlo de tener un demonio, mientras que el hábito de Jesús de comer y beber con los pecadores le valió una mala reputación de ser un glotón y un borracho. Esta generación de la cual Jesús está hablando ha encontrado razones para ofenderse tanto con Juan como con Jesús, y así evadir el mensaje de cualquiera de los dos. Jesús entonces dice: son como niños en las plazas o en el mercado, que no pueden decidirse si quieren ir a jugar a las bodas o quieren jugar a los funerales, y no terminan jugando ninguno de los dos. No obstante, frente a esta negativa de escuchar el mensaje tanto de Juan como el de Jesús, las propias obras de Jesús son, como se describen en el capítulo 11, verso 5, pura y manifiesta evidencia de que Él personifica y de que Él revela la sabiduría de Dios, que Él es el que ha de venir, que Él es quien se revela al mundo como parte de ese reino de Dios. Jesús denuncia las inconsistencias de la gente de su generación, los enredos que hacen de ambas personas, y que son propios también de las estrategias de la gente de nuestra generación también. Vivimos inmersos también nosotros en un mundo que se contradice, en un mundo que a la misma vez, por un lado, nos dice que una manera de vivir es buena, y por el otro, la otra manera de vivir también es buena. Algunos dirían en nuestros barrios que la gente de nuestra generación quiere estar con Dios y con el diablo, o aparentemente con ninguno de los dos. A veces hablan como creyentes, se presentan como creyentes y llenan las redes sociales con mensajes y pensamientos que parecerían ser de creyentes, pero por dentro, en su vida real, práctica, están llenos de cinismos, están llenos de sospechas y actúan con desdén. Nos dicen, por un lado, que la mujer es lo más hermoso que ha dado la vida, que debemos celebrar a la mujer, y hasta separamos días en el calendario para festejarlas. Pero cuando una mujer como Vanessa Guillén es asesinada del modo violento que ha sido asesinada, siendo ella parte de la milicia, dentro de un espacio seguro como lo es una base militar, en manos de otro militar, se guarda silencio y se protegen a los ofensores, ni con Dios ni con el diablo. Lo mismo podemos hablar cuando se habla de la niñez, que son la luz de nuestra sociedad, que deben ser la luz de los programas, que deben ser el centro de nuestras plataformas. Pero basta con que pase un poco de tiempo para ver cómo se cierran los programas a la niñez, para ver cómo cerramos las escuelas, cómo eliminamos sistemáticamente cualquier curso de arte, de música, que pueda proveerles a ellos herramientas para la vida, y los mandamos directamente a los brazos de la pobreza,
donde buscarán algún modo de sobrevivir y cumplir a la misma vez con las demandas de una sociedad que les dice que ellos valen por lo que son, pero que solo toma en cuenta a quienes lucen ropa cara, ropa de marca, muchas prendas y viven una vida fácil. El doble discurso de nuestra sociedad, donde nuestros jóvenes no tienen un lugar donde pasar el tiempo de ocio, pero nos exigimos que no salgan a las calles y que no vivan en las calles. Nuestros jóvenes, que los mandamos a nuestras universidades para que se hagan profesionales, gente de bien, para que tengan mayores oportunidades, pero luego veremos cómo, cuando salen de la universidad, esas oportunidades se las entregan en la mano a los favoritos y a las favoritas de los que tienen poder e influencia. Nos dicen que el racismo es malo y que todas las vidas importan. Y cuando tratamos de decir que las vidas de las personas negras importan, nos dicen, no, no, todas las vidas importan. Jesús, el Maestro, en sus palabras señala que esta generación en la cual Él está viviendo, como la nuestra, ha abandonado toda responsabilidad. Se ha soltado de todo compromiso con una vida ética. Se ha enajenado de los valores y de cualquier ideal que mantenga como centro y sentido y propósito la vida humana y su renovación. Se han alejado de ese propósito de rescatar a quienes están en lugares vulnerables y necesitan ayuda. Y mucho menos veremos que en esta generación se le otorgue justicia a quienes están sufriendo violencia de género, maltrato institucional, carencia de empatía hacia personas con funcionalidad diversa, y mucho menos a los que viven en una pobreza palpable. Esos no cuentan. Diría Jesús que aquellos como los de ahora son como niños que no saben qué hacer. Todo lo improvisan y lo poco que hacen es tan confuso que no sabemos a fin de cuenta con quién es su compromiso real. Porque ni son de Dios y aparentemente tampoco son del diablo. No son de Jesús, pero tampoco siguen a Juan. Jesús destapa esta olla y nos deja ver que adentro estos corazones no hay otra cosa que abandono. Dentro de estos corazones lo único que hay es dejadez, egoísmo, corrupción y una ausencia grave de humanidad. Aquellos y aquellas a quienes Jesús dirige estas palabras fuertes no son otros que los líderes religiosos y políticos de su era, que con su religiosidad seca y molestosa no hacen más que agravarle la vida y la situación a quienes ya viven en dolor y angustia. A esos son los mismos que en el capítulo 23, verso 23, Jesús dice estas palabras: ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que ofrecéis a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no os preocupáis de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe! Esto último
es lo que deberíais hacer, aunque sin dejar de cumplir también lo otro. Estos de esta generación que Jesús describe, lo que han dejado a su paso es dolor. Corazones heridos, mentes perturbadas y sin paz. Pero siempre, siempre tendrán el nombre de Dios en la boca. Es curioso que para muchos de nuestra generación, sobre todo en el mundo de los religiosos, blasfemar el nombre de Dios y tomar el nombre de Dios en vano es usar malas palabras y en ellas involucrar el nombre de Dios. Pero está claro que para Jesús, que a Dios le ofenden más quienes en su nombre, desde la religión o desde los lugares de privilegio, manipulan, usan su nombre para obtener beneficios personales. Para Dios no es suficiente retratarse frente a un templo levantando una Biblia en alto, como si con esto se demostrara piedad. Tampoco son aceptables para Dios los desayunos de oración en los Capitolios con los poderes de este mundo, cuando en ese mismo mundo habitan gente que tiene hambre material, pero más aún tiene hambre de justicia. Se unen para politizar, para hacer contubernios que adelantan agendas de un sector por encima del otro. Se firman leyes que por un lado dan beneficios para unos, pero a la misma vez excluyen y marginan a otras. No saben si quieren ir a una boda o a un funeral. Y en su falta de sensatez, en su necedad, arrastran colina abajo a los más vulnerables y a los más frágiles. Por eso, a estas personas no se les contempla en los planes futuros de las promesas de Jesús. A estos que arrastran a los pequeños cuesta abajo, Jesús no les promete descanso. Pero sí aquellos que viven en el ajetreo y bajo la presión de los que presionan y hunden en esta generación. Por aquel entonces, dijo Jesús: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así lo has querido tú. Mi Padre lo ha puesto todo en mis manos y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera revelárselo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y os daré descanso. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontraréis descanso para vuestro espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Esta promesa no es para quienes se confabulan y viven en la nube de sus privilegios. Esos privilegios, esos pedestales, tarde o temprano serán su propia condena. Serán la razón por la cual no tendrán descanso en sus vidas. Le han impuesto una carga exagerada a los más pequeños
interpretando la ley de una manera particular. Pero ahora Jesús los libera de esas interpretaciones de la Escritura y de un Dios terrible, insensible, y cuyo amor está limitado para una serie particular de gente y para algunos que cumplen algunos mandamientos específicos. Esta promesa fue y será hecha para quienes ahora en esta vida han sido tomados como poca cosa. En el reino de los cielos no hay confusión, no hay crisis de valores. A diferencia de los religiosos de su tiempo y algunos de los nuestros, en el reino de Dios no somos cómplices de sostener el sistema imperial de vida. Para el reino de los que importa la vida, en especial las vidas que han sido agobiadas, Jesucristo tiene descanso. Para el reino, lo que importan son las vidas que han sido maltratadas y han sido violentadas. Las palabras de Jesús resuenan como un eco eterno para nosotros hoy día, y con ello culminamos nuestras palabras en esta hora. Vengan a mí, dice Jesús, los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontraréis descanso para vuestro espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Oremos. Dios eterno, gracias por la oportunidad maravillosa que nos das de poder proclamar tu palabra en este tiempo para honra y gloria de tu nombre. Permite que si hay alguien que en esta hora necesitaba escuchar este mensaje, Padre amado, yo te pido que esta palabra de libertad y liberación rompa las cadenas de aquellos y aquellas que hoy viven atados y atadas de interpretaciones de un Dios horrendo, de un Dios terrible, y se acerquen al Dios de Jesucristo, quien nos entregó a su Hijo para bendición y liberación de nuestras vidas. Todo te lo pedimos por los méritos de Jesús, aquel que nos da su descanso. Amén y amén. Continuamos adorando al Señor y en este momento respondemos a nuestra con fe a la palabra del Señor. Adoremos al Señor. Porque eres un Dios vivo, el Dios de misericordia.
buscas, yo cantaré, Señor. Y así con esta hermosa alabanza dedicamos nuestras vidas en oración y nos despedimos en este día tan hermoso que Dios ha creado para que le adoremos y le bendigamos. Al terminar este servicio, no termina nuestra experiencia de adoración, solo ha comenzado. Sigue adorando al Señor con tu vida, en tus quehaceres cotidianos, en todo lo que hagas, por sencillo que parezca. Sigue adorando al Señor en la cotidianidad de tu vida, cuando abraces a tus hijos, cuando cocines, cuando estudies la palabra, cuando trabajes desde la casa, sigue adorando al Señor. Por eso oramos en esta hora y recibimos la bendición. Dios eterno y Padre de amor, gracias porque en Jesucristo tú nos has sostenido, no solamente en los días buenos, cuando todo parece estar bien, sino ante todo, en aquellos días cuando tenemos que atravesar las tinieblas y la oscuridad de la noche. Señor, en esos días también aprendemos a confiar en ti. En esos días, Padre amado, cuando no sabemos hacia dónde ir ni qué hacer, son también tiempos donde agudizamos nuestro corazón, nuestros sentidos, nuestra fe, para escuchar tu voz sutil que nos marca el sendero y nos conduce a los brazos de Jesucristo. Bendícenos, Señor. Si hay alguien en esta hora que necesita fortaleza, que necesita sanidad interior, sanidad del cuerpo, si hay alguien que en esta hora vive desesperación, abandono, confusión, si hay alguien que lo ha perdido todo, permite que en tu gracia, Señor, reciban tu fe y tu esperanza de que todo al final, Señor, será conforme a tu voluntad, y tu voluntad es buena para con tus hijos e hijas. Bendícenos con tu bendición, y ahora que el amor del Padre, que sobrepasa todo entendimiento, la gracia de Jesucristo, su Hijo, y el consuelo, unción y bendición del Espíritu Santo sea con todos, todas y cada uno de nosotros, con nuestros familiares todos, con los que sufren tribulación, angustia, persecución, opresión, con los que están en los hospitales, con los que están en las cárceles y con todo el pueblo de Dios disperso sobre la faz de la tierra, ahora y por siempre. Amén. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Adoremos y que Dios te bendiga, que Dios te guarde ahora y siempre. Ha sido lluvia.
cambiaste todo.